el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, prometió deportar a los migrantes que ingresen al país a través de la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su marcha hacia Estados Unidos. Más de 520.000 personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron en 2023 la inhóspita selva, lo que ha obligado al gobierno panameño a destinar recursos para asistirlos. En el primer trimestre del año hicieron la travesía más de 110.000 personas, según cifras oficiales. Haré un esfuerzo, que ya comencé a hablar, para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser. Y reitero que Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No, señor. Esa es nuestra frontera. Y el concepto de cierre que he esbozado implica también un concepto filosófico que guarda relación con cerrar la frontera en función de que iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí, para que sepan los de allá y los que quisieran venir que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen. Seré inflexible con la lucha contra el tráfico de drogas y todos los delitos que se derraman de ahí. Espero y confío que este país vuelva a ser un país seguro, y haré que sea un país seguro porque sé cómo hacerlo. Ya lo hice una vez y lo volveré a hacer ahora desde la Presidencia de la República.